El Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10 de San Mateo, es la parte central del llamado discurso misionero. Recordemos que el evangelista San Mateo le da bastante importancia a las palabras de Cristo. En la mirada de Mateo, Cristo es fundamentalmente un predicador, un maestro. Y por eso Mateo agrupa palabras que se recordaban de Jesucristo, las agrupa en lo que hoy solemos llamar discursos o sermones. El más conocido y el más extenso de toda la Biblia, además, es el Sermón de la Montaña, así llamado por el lugar que le sirve de escenario. Este discurso del monte o Sermón de la Montaña se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. El mismo evangelista recopila otra serie de palabras de Cristo sobre la misión en el capítulo 10, y es de ahí de donde hemos escuchado el texto para la Eucaristía de hoy. Hay tantas cosas para destacar en este texto. Llama la atención, por ejemplo, esa pobreza extrema a la que parece que Cristo somete a sus discípulos. Y este aspecto de la pobreza llamó mucho la atención, por ejemplo, en los siglos XII y XIII, una época que es conocida como el tiempo del evangelismo en la historia de la Iglesia. Evangelismo en el sentido de tomar las palabras del Evangelio y querer aplicarlas al pie de la letra. Esto significa que en esa época, siglos XII y XIII, especialmente en algunos sectores como el sur de Francia, había quienes practicaban estas enseñanzas del Señor así como suenan. Si Cristo dice que solo hay que llevar una túnica y no hay que llevar más ropa de repuesto, pues esta gente andaba con una sola túnica. Y no llevaban, por consiguiente, porque lo dice el texto, no llevaban entonces dinero, sino que practicaban la mendicidad. Estas prácticas se volvieron habituales en aquella época y realmente fueron al principio una fuente muy fuerte de cuestionamiento hacia lo que podríamos llamar la iglesia oficial o la iglesia institucional. Concretamente, lo que quiero decir es que enemigos de la iglesia utilizaban esta práctica radical al pie de la letra del Evangelio como una manera de descalificar a la iglesia, especialmente descalificar a la jerarquía, como diciendo, no tiene derecho a predicar el Evangelio, sino aquel que está viviendo el Evangelio. Y ellos interpretaban vivir el Evangelio como practicar al pie de la letra todos estos rasgos de pobreza y por consiguiente de mendicidad. Una parte de la respuesta de la Iglesia Católica frente a ese desafío de este tipo de sectas fueron las órdenes llamadas mendicantes, entre las cuales se cuentan los franciscanos y nos contamos también nosotros los dominicos. Pero el nombre oficial de los franciscanos no es ese, sino Orden de Frailes Menores. Y el orden y el nombre oficial de nosotros no es dominicos, sino Orden de Frailes Predicadores. Tanto los franciscanos como nosotros los dominicos practicábamos la mendicidad en aquella época y por eso se nos llama órdenes mendicantes. Pero resulta que la mendicidad también tiene consecuencias que no son del todo deseables. Por ejemplo, resulta que si los frailes tienen que dedicar todos los días mucho tiempo a la mendicidad, entonces, ¿en qué momento van a hacer el estudio y en qué momento van a hacer la predicación? Uno puede preguntarse si la mejor manera de gastar el tiempo un sacerdote es recogiendo limosnas todos los días. Llega un momento en el que se puede hacer un cuestionamiento. Además, otro cuestionamiento es que al estar dependiendo de las limosnas, fácilmente se empieza a depender de aquellos que dan esas donaciones. Yo he conocido casos
bastante interesantes de sacerdotes que en una época recibieron muchas donaciones de algunas personas y luego esas personas sentían que tenían como una autoridad sobre ese sacerdote y sobre lo que tenía que decir. Todo esto nos enseña una cosa muy sencilla, y es que el Evangelio, con toda su radicalidad, tiene que inspirar nuestra vida, pero no siempre la aplicación al pie de la letra es la mejor aplicación. El hecho de llevar ropa muy sucia, porque quien tiene solo una túnica, evidentemente tiene la ropa muy sucia, el hecho de llevar una ropa muy sucia, el hecho de estar apestando todo el día, no te hace necesariamente un testigo más creíble del Evangelio. Quiere decir que más allá de la letra, es el corazón libre, generoso, amoroso de Jesucristo el que tiene que cautivarnos, y es ahí donde tenemos que buscar la verdadera fidelidad y el corazón de la enseñanza del Mesías.